Alaxe da, maiatzean gure herriko alkatea aukeratu dugu eta baita ere Bizkaiko aldun nagusia. El 22 de mayo vamos a elegir al alcalde de nuestro pueblo y también al diputado general de Vizcaya. Y tenemos con nosotros al diputado general de Vizcaya, quien ha demostrado lo que significa también saber hacer en Vizcaya. José Luis Bilbao, egunon. Estos años, José Luis, has puesto especial atención en responder a la situación económica en la que vivimos. ¿Cómo estamos y cómo se presenta el futuro de la economía y del empleo en Vizcaya? Egunon, ¿cómo estamos? Ya lo sabemos, si me permites todos y todas, no estamos bien. Pero la verdad es que cuando nos comparamos con los vecinos, pues hoy España está hecha un desastre. Estamos mejor que en España. Pero eso no es un consuelo y tampoco es bueno para nuestra economía y nuestras empresas que la economía española vaya mal. Hoy tenemos una prioridad absoluta, y lo decía mi amigo Azcuna, es el empleo para hoy y el empleo para mañana. Y es verdad que todo el mundo habla del empleo, pero yo os invitaría a comparar las recetas fracasadas y las recetas que funcionan. En los años en los que el Partido Nacionalista Vasco ha estado gobernando y dirigiendo este país, y gracias a eso, hoy hemos podido aguantar el embate de la crisis de una manera mucho más digna que los demás. Y ahí están los resultados. Las recetas fracasadas del Partido Popular y del Partido Socialista las vemos ahí, en las tasas de paro, en las comunidades que ellos gobiernan, en el lío de las cajas de ahorros que han arruinado en todo el Reino de España. Esas son sus recetas fracasadas. El subsidio. Nuestra alternativa es otra. Primero, el empleo para hoy, pensando en los jóvenes. Y por eso ya lo estamos haciendo, con programas de apoyo al primer empleo de los jóvenes, programas de apoyo al autoempleo, el apoyar a los autónomos, el recuperar y traer a Vizcaya talentos, líderes en muchos sectores que vuelvan aquí a trabajar y a desarrollar su capacidad. Eso de sembrar hoy para recoger mañana, que decimos todos los días porque creemos en ello. Hemos pasado momentos malos en los últimos años en este país y algo, si algo hemos demostrado los hombres y mujeres del Partido Nacionalista Vasco, es que hemos salido capaces de sacar el país adelante. Ahí está el Lehendakari Ardanza, buen ejemplo de ello. Hemos sido capaces de sacar el país adelante y ahora también vamos a ser capaces de sacar este país adelante. Y además, a pesar de que tengamos hoy aquí un gobierno vasco, un gobierno que si por algo destaca es por dar ruedas de prensa y sacarse fotos todos los días, pero que representa las políticas fracasadas y el pasado. Es la ineficacia y la incapacidad. Y frente a eso está nuestro compromiso de quienes estamos aquí y quienes estáis ahí con este país y con este territorio. Lo vamos a sacar adelante. Sabemos hacer las cosas, tenemos una tarjeta de presentación de cómo hay que hacer las cosas y merece la pena seguir adelante. Decía Gabriel Aresti cuando en su poesía hablaba de Aitaren Etxea, defendi tu kolot, defenderé la casa del padre. Nosotros vamos a defender la Casa del Padre, pero no solamente la vamos a defender, sino que en la Casa del Padre, en la que todos y todas queremos vivir, porque no tenemos otra casa, no tenemos otro país más que este, lo vamos a hacer y vamos a vivir bien. Y a pesar de que hoy haya un administrador en la Casa del Padre que todos los días nos da una buena noticia, lo tengo que reconocer. Hoy falta un día menos para que se vayan y mañana faltará otro día menos para que se vayan. Nuestro compromiso está claro.
tenemos una tarjeta de presentación clara y digna. Y en los próximos tiempos volveremos a sacar este país, este territorio y nuestros pueblos adelante. Vamos a seguir sembrando para recoger. Vamos a seguir intentando crear actividad y generar riqueza para poder repartirla. Y la Casa del Padre volverá a estar en su sitio y donde todos y todas podamos vivir a gusto. Eskerrik asko y aupa.